Vamos a comenzar primero con el telar. Nosotros, el telar son 8 metros de, son 8 tiras de 8 metros. Vamos a trabajar 8 metros. Entonces cogemos. Vamos a colocar en las, como en cruz, el hilo. La forma, podemos trabajar en los colores que queramos, combinarlos o de un mismo tono. Entonces vamos a colocarlos en esta forma. En las cuatro nos vamos a ir enfrentándolos como acá, 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 acá. Por ejemplo, acá yo los tengo clasificado amarillo con amarillo, rojo con rojo. Esta es la forma. Acá, mire que acá viene, está amarrado los 8 tiras de 1 metro aproximadamente. Si ya quieren hacer un cordón más corto o más largo, pues ya la cantidad del hilo sería más pequeña, más pues la cantidad que necesitaran, pues de acuerdo al tamaño que lo quieran hacer. Entonces la forma de empezar es así. Yo levanto la parte de abajo, la subo arriba, o sea, derecho, arriba, derecho. El que está al lado izquierdo lo paso para abajo, al lado izquierdo. Volteo a las manecillas del reloj, subo derecho con derecho, izquierdo al lado izquierdo, volteo, subo, bajo, volteo, subo, bajo, volteo, subo, bajo. Siempre va a ser este el movimiento. Subo, bajo, volteo, subo, bajo, subo, bajo. Mira. Acá, entonces uno va organizando acá para cuando yo dejo 3 acá, cuando voy a dejar suspendido el tejido un momentico, como para organizar acá, desenredar el cordón. Ese cordón se desenreda muy fácil. Dejo 3 acá para yo tener como una guía donde sigo. Entonces ya tengo 3 acá, entonces ya sé que este la tengo que bajar acá. Volteo. Subo. Bajo. Y así es todo el camino a seguir con este cordón. Siempre va a ser así. Si a mí se me van corriendo, mire que se nos van corriendo, como para que no equivocarnos, de pronto lo volvemos a ubicar en los punticos. Acá amarillo con amarillo, rojo con rojo. Y seguimos. Y seguimos tejiendo. Una clave donde yo me doy cuenta dónde voy también puede ser que este hilo va cubriendo estos hilos de acá. Y este va bajando, entonces ahí me da la idea que este ya la hice, entonces volteo. Subo, bajo. Volteo. Subo, bajo. Subo, mira. Vamos haciendo, lo estoy haciendo un poco más rápido porque pues ya saben, esto es repetitivo. Todo el tiempo vamos a hacer estos movimientos. Subimos derecho, bajamos izquierdo. Volteamos, subimos derecho. Bajamos izquierdo, volteamos, subimos, bajamos, volteamos, subo, bajo. Siempre tengo que hacer a la misma dirección, porque si yo empiezo hacia el otro lado, pues empiezo como a desbaratar el tejido. Subo, bajo, siempre a la misma dirección. Uno puede combinar de pronto hilos gruesos con hilos delgados también y se va a ver un cordón muy bonito. La forma de colocar los colores de los hilos siempre nos va a dar un diseño diferente. Subimos, bajamos, subimos.
subo, volteo, subo, mira que ya acaba saliendo el tejido, despacamos, tejemos aproximadamente unos 50 centímetros o menos. O sea, en esto, en bisutería, la creatividad, eso influye mucho. O sea, ya es como, no lo quiero tan largo el cordón, quiero ponerle mejor más cadena o la placa. Por ejemplo, en este momento vamos a utilizar una plaquita más larga, vamos a trabajarle una placa más larga, entonces ya de pronto el cordón ya no lo haría tan largo. Entonces, acabamos. Mira, acá yo ya lo tengo un poquito más avanzado, quise comenzarles para que vieran cómo montaba pues el tejido. Vamos a seguir ahorita con este, que ya lo tengo más adelantadito para que podamos hacer el collar completo. Entonces mírate acá, este va acá, este acá, entonces quiere decir que ahí voy, volteo, entonces seguimos con este, subo, bajo lo mismo, subo, bajo, acá. Subimos, bajamos. Siempre va a ser lo mismo. Acá. Ahí vamos viendo, podemos sacar, como vamos a sacar dos partecitas, podemos mirar como qué cantidad, para unos 25 centímetros cada uno puede ser. Entonces dejamos un poquitico más, para que ustedes también vayan grabando ese tejido. Esto es repetitivo, es un poquito pues de pronto de concentración un momentico para que, o no tanto, o por lo menos dejar marcado dónde voy para no perderme, porque si ya después me pierdo dónde voy, de pronto si estoy haciendo un diseño en el cordón, ya ese diseño se me va a cambiar y me va a quedar otro tejido, otro modelito diferente, entonces va a quedar como si fueran dos cordones. Mira la forma de colocar, sigo como va quedando va quedando como un diseño bien bonito. Ya acá esta subió, esta bajó, entonces nos toca esta. Acá. Acá. Listo, yo creo que lo podemos dejar así. Acá. Uno puede seguirlo tejiendo un cordón largo y hace de una vez la manilla y hace el collar de una vez, lo corta, pero acá como vamos a hacer solo la manilla, yo creo que lo podemos dejar a esta, acá. Entonces yo levanto acá, levanto los cuatro lados, acá, acá, y sacamos el telar. Bueno, con cintica de enmascarar, yo cogemos acá y cerramos. Tapamos acá para que no se nos desbarate. Acá. Miramos la mitad. Acá. Y le colocamos cintica ahí también al cordón. Colocamos cintica. Ahí en la mitad. Acá. Ahí le colocamos cintica. Ya partimos a la mitad, acá, cortamos acá el excedente que nos queda de cordón, acá, y acá organizamos bien las cuatro puntas. Entonces nos quedan los dos cordones para el diseño. Listo, ya teniendo los dos cordones, vamos a trabajar lo que es el ensamble, esta parte. Entonces, podemos colocar la parte de abajo, los alfileres planitos son los que van a ir en la parte de abajo. Siempre que uno va a colocar la parte, no debe colocar un alfiler de argolla, porque si yo coloco un alfiler de argolla, eso quería decir que ahí voy a colgar algo, y si no voy a colgar nada, entonces no se me va a ver bonito, entonces es mejor siempre el alfiler de punto. Esta tiene 7 perforaciones, entonces vamos a hacer 7 acabados así en esta forma. Yo cojo la pinza corta frío, como a 1 centímetro yo corto. Con la pinza redonda, la pinza me va a dar el tamaño de la argolla que yo quiero hacer. Quiero una argolla no muy gruesa ni muy pequeña, término medio. Pongo acá la
pinza. No saco el alfiler acá, sino ras con ras acá. Entonces yo hago presión hacia adelante, abro la pinza, me devuelvo y cierro. ¿Listo? Vamos a hacer 7 así. Yo traje pues varios colorcitos como para combinar y traje balines. También podemos colocar a balín abajo. Vamos a ver si nos da. Nos pongamos pepitas acá. 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 Cortamos. Hacemos la vuelta acá. Pongo el echo hacia atrás un poquito para que la forma del alfiler nos quede más bonita. Hacemos 7 así. Cogemos, damos la vuelta, echo acá para atrás y cierro. La cantidad que vamos a hacer es de acuerdo a la plaquita que tengamos, que vamos a utilizar las caídas que tenga, o sea, las perforaciones que tenga la placa. Mira, 4. Estamos acá, estamos utilizando cristal Murano. Igual pueden utilizar cristal rondela, en perlas, en la calidad de material que la quieran hacer. Las invitamos en el almacén, tenemos cantidad de materiales, allá también dictamos clases, con mucho gusto, se pueden comunicar con nosotros para una capacitarse. Esto es la bisutería, es algo muy divertido, eso va despertando la creatividad. Y es muy bonita, entonces aprender uno a hacer sus propios collares para negocio, para regalar para uno. Como les digo, por allá los invitamos con mucho gusto. Bueno, acá tenemos 7. Entonces, ahorita tenemos el otro alfiler. Ya viene el otro alfiler que es con argolla. Entonces, vamos a hacerlo así. Pasamos el balín. También hacemos lo mismo, como 1 centímetro. Acá. Damos la vuelta. Y le hacemos las 2 argollas, porque eso ya van a ser para ensamblar. Entonces, hagamos unos así. Acá. Acá. Cortamos un poquito, que no nos quede muy pequeña la argolla ni muy grande. Que la pepa no nos quede como muy floja, que no nos quede como bailando ahí como con muchas, sí, muy floja, porque entonces no se va a ver muy bonito. Entonces mejor que nos quede justico, no muy apretado tampoco, pero sí que quede con un movimiento muy corto, no muy, muy largo. Acá hacemos todas. Todas las arcuchitas acá. Poniéndole todas las argollas a este. Mira, vamos a da la vuelta, damos para atrás, hacemos otras así. Acá. Estoy haciendo también balines como para colocarle como un pequeño diseñito ahí diferente de balines. Si no quieren colocarle balines, le colocan otra piedra diferente. La idea es que aprendan como la técnica. Que con la técnica es mucho lo que ustedes pueden hacer, inventarse en collares muy bonitos.
Entonces ya con estos balines vamos a empezarlos a ensamblar. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos una de las dos argollitas acá. Podemos coger uno de estos y la colocamos acá. Vamos a ir uniendo unos con otros. Cerramos. Miramos que la otra también nos haya quedado bien cerrada. Cogemos otro de estos bordes acá. Abrimos la argolla, la colocamos acá. Cerramos. Acá. Acá cerramos bien esta argollita. Podemos hacer tiritas así de a tres. Bueno, cogemos otra secuencia. Podemos coger una de abajo, coloquemos otra de estas acá al lado. O sea, no necesariamente tiene que ser uniforme. Es como, pues, vamos a colocarla así diferente. El balín, entonces, acá lo podemos colocar mejor arriba. Acá. Esta acá. Entonces, hagamos una con solo, no le coloquemos balín, hagámosla acá. Cuando de pronto... también se puede llevar a hacer centros, o sea, del centro, y ahí sí se coloca, por ejemplo, colocar acá, igual acá, igual acá, pero acá sí voy a colocar la forma, o sea, el tamaño sí igual, pero la forma de las pepitas, como van a ir clasificadas, colocadas acá, no necesariamente tienen que ser muy uniformes. Entonces hacemos estas, hacemos siete, entonces van tres. Sacamos 2, 4, 6, nos faltaría una. Acá. Y al final. Esta. Meto la pinza, cierro. Y vamos cerrando todas acá. Entonces, ahorita vamos a mirar las argollas. Entonces, ya tenemos las 7. Entonces vamos a colocarlas acá. Entonces vamos, cada una la vamos a colocar con una argolla. Nos podemos ayudar con dos pincitas para abrir las argollas. Acá, colocamos acá, lo colgamos, volteamos en esta forma, con la pinza hacemos esta así, aplanamos y cerramos. Listo, hacemos lo mismo con la otra, nos ayudamos con dos pincitas para poder abrir las argollas haciendo como palanca, así, mira, colocamos la argolla acá en este otro orificio, ahí le vamos a colgar la secuencia de cristales, hacemos esta forma así, cerramos. Y ajustamos un poquito. Vamos a coger el otro. Entonces, mira que estoy haciendo el collar, la misma técnica, el mismo, pero con diferente material, diferente, ya es dorado, como para que ustedes vean que uno puede no necesariamente estar, o sea, como hacerlo al pie de la letra del collar que uno ve, no, uno le puede colocar. Con solo cambiarle la calidad de piedra o el color, ya están haciendo un diseño diferente, propio, ya le están colocando algo a su gusto. Acá, cerramos acá. Listo. Esta. Abrimos acá. Listo.
otra argolla. Abramosla bien. También podemos hacerla así, uniendo las dos pinzas, cogiendo las pinzas y cerrando las argollas. Entonces nos falta esta. Acá. Cogemos esta. Acá. Cerramos. Vamos a cerrar bien esta, que a veces cuando las argollas no quedan bien cerradas, se nos pueden abrir y caerlas, pero hay que darles bien cerraditas, que nos queden bien cerraditas por ambos lados. Miren, bien acá, la argolla. Acá. Vamos acá. Listo, cerramos con la pinza, cerramos. Bueno, vamos, esta es como la parte del dije. Entonces aquí vamos a colocar otra secuencia de estas. Entonces vamos a coger una de estas en el centro. Vamos a coger a estas sillas, tienen que ser similares porque pues van a ser dos laditos. Entonces ya nos toca así hacer la misma secuencia de ambos lados. Entonces, en el centro esta, aquí al lado coloquémosle una cafecita. Una cafecita clarita. Hagamos dos. Otra, entramosle otra acá. Y cojamos y otras pongamos otras dos argollitas acá. Entonces antes de cerrar esta argolla vamos a colocarla acá, cerramos ahí, si sí la cerramos ya bien, miramos que la otra nos haya, que nos quede bien cerrada, hacemos acá. Cogemos otro balincito y cerramos. Acá. Listo. Tenemos ya un lado. Vamos a hacer el otro. Acá. Antes de cerrarlo bien, paso la otra argolla. Cierro. Abro esta. Paso acá. Y cerramos. Listo, miramos que nos queden bien cerradas. Ya tenemos los dos laditos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar una argolla, a coger una argollita, abrimos. Abrimos la argolla, abrimos acá y acá vamos a colocar esta. Y cerramos. Cerramos las dos y cerramos así, de esta forma. Vamos a hacer el otro lado con otra argolla. Abrimos acá. Este. Cerramos la argollita. Listo. Miren, acabamos. Ahorita vamos a colocarles, esta que está acá, nos quedó abiertico. Quedó bien cerrada. Con una pincita hasta de dientecitos es más fácil acá, que no nos queden las argollas abiertas y nos vaya a dañar el collar. Listo.
Bueno, entonces ahorita vamos a colocar los cordones acá al lado. Entonces, la forma de colocar este cordón con un terminal, campanita, campana acá, este perforado, entonces yo hago corto un poquito acá. Acá vamos a ponerle bien la cintica, no cierre bien. Que nos quede bien cerradito acá. Acá lo cortamos. Listo. Yo tomo alfiler de argolla. Me hago una argollita acá o alfiler de argolla. La dejo así entreabierta. La voy a pasar por dentro del tejido. La voy a llevar hasta esta, cierro la argollita que acabo de hacer. Entonces, esa ya nos va a quedar con firmeza, vean. Pasamos la campanita acá, colocamos acá arriba un balín, cortamos el excedente y hacemos una argolla. Bien pegadita al balín. Listo, mira. Hacemos los cuatro lados iguales, repitamos. Le hacemos como una argollita acá al alfiler. Lo pasamos por dentro del tejido. Acá, listo. Pasamos el terminal, campana, un balincito como para que no se nos quede viendo esa perforación ahí. Cortamos. Y le hacemos la curvita con el alfiler. Hacemos lo mismo al otro lado. El alfiler, a las cuatro puntas le hacemos lo mismo. Acá pasamos, lo apretamos bien, colocamos el broche, sí, en la campanita esta, este, cortamos. Y hacemos una vuelta acá. ¿Listo? Hacemos el otro lado lo mismo. Hacemos una vuelta, giramos. Acá. Pasamos por un ladito. Acá. Cerrámoslo como lo hubiéramos, ajustamos. Le ponemos otra campanita. La campanita acá está. Cerramos bien acá, listo, bajamos y colocamos otro balín. Cortamos un poquito y quedaron listos las puntas de... Mira que así podemos hacer, así puede ser una manillita, así pueden hacer la manillita, le colocan el broche y le cuelgan unas pepitas. Bueno, entonces yo llego y hago esto. Cogemos otra argolla. La vamos a colocar acá y aquí vamos a colocar este. ¿Listo? Mira. Cerramos. Al otro lado hacemos lo mismo, una argolla. Acá. Este colocamos este. Colocamos el otro lado y cerramos. Cerramos bien. Vamos a ir a ayudarnos con otra pinza y cerramos. Acá. Acá cerramos. Bien cerradito que nos quede acá para que no se nos salga. Listo. Mira. Acá al final ya sería como el broche. Entonces, en un lado le colocamos una argolla con ambas pincitas planas, la argolla y el broche.
cerramos y al otro lado solamente le colocamos la argolla. Míralo, que no es tan complicado, es muy fácil y se puede hacer de varios colores, con diferentes cordones. Y queda muy bonito. Acá con la rapidez una vez no cierra bien las argollitas, pero entonces ustedes tienen que hacer como dice control de calidad, mirar una por una, que nos hayan quedado ambas bien cerradas para que no les pase esto, que se, a medida que se les vayan a caer las argollas, las piedritas acá. Hay que cerrar las dos, la de arriba y la de abajo, que le queden bien cerraditas. Listo, mira, ya nos queda terminado el collar, lo tapemos acá para que lo mire. Como luego les digo nuevamente, les invito a nuestro almacén, queda en Bogotá, en Emporio Pedrería, calle 53, 1524, allá las podemos asesorar, les podemos enseñar este collar o otros collares que ustedes quieran, la enseñanza es semipersonalizada. Con mucho gusto, estamos para atendernos. Hasta otra nueva oportunidad y muchas gracias.